Para entender qué está ocurriendo en Guatemala, hay que ir un par de años hacia atrás y en algún momento incluso también varias décadas hacia atrás. Tenés que entender que desde 2015, cuando Guatemala se convirtió en referente de la lucha contra la corrupción, esto ocurrió en buena parte por presiones de Estados Unidos. Estados Unidos, Naciones Unidas, a través de CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad, empezaron a avanzar en investigaciones que no creíamos posibles, y eso llevó a un presidente y una vicepresidenta a la cárcel. Esas son las imágenes que probablemente ustedes pueden recordar de Guatemala en la plaza, miles de personas protestando al unísono del himno nacional. ¿Qué pasó después? Primero, las investigaciones no pararon ahí porque la corrupción en Guatemala en realidad es sistémica. Y empezó a avanzar, primero con otros diputados, luego con otros funcionarios y alcanzó empresarios de la élite económica. Ese momento fue en el que se unificaron y dijeron esto nunca más va a volver a ocurrir. Y unificaron poder económico, poder político, narcotráfico, y esto es algo que llamamos el Pacto de Corruptos, ¿no? Es una alianza que se unificó, puso a disposición los poderes y las influencias de cada uno para para procurar impunidad. Hoy, en 2023, estamos viendo los efectos de esa alianza. Todos los sistemas de todas las instituciones de contrapeso, Ministerio Público, que es la Fiscalía, Contraloría General de Cuentas, que es quien audita al Estado, Procuraduría de Derechos Humanos, quien debería estar defendiendo y haciendo reclamos cuando hay violaciones a los derechos humanos, la misma Universidad Pública, Universidad San Carlos, están controladas por personas afines a esta alianza. El Tribunal Supremo Electoral, que es el que rige las elecciones que vamos a tener este domingo, también está perfectamente alineado. Entonces lo que tienes es, no tienes un Estado de Derecho, no tienes certeza jurídica. Y fácilmente es instrumentalizada, tanto para sacar a candidatos que no podían controlar o que podían ser una posible oposición. Ese es principalmente el caso del MLP con Telma Cabrera y Jordán Rodas, al vicepresidente. Lo dejaron fuera por un trámite administrativo. También hicieron lo mismo con otros dos personajes que tenían mucha simpatía, Roberto Arzú y Carlos Pineda, que si bien no eran políticos ideales, los descalificaron por trámites administrativos. ¿Qué tenemos hoy y en qué condiciones vamos el domingo a elecciones? En un fraude ya consumado, probablemente este domingo los votos sí coincidan con los que realizó la población, pero se encargaron de anular y causar miedo en quienes se quieren manifestar en contra del sistema.